importantísimo, 35, nos queda viendo la evaluación y cuando consigamos eso, pues se pueden bajar las pruebas que tenemos. Bueno, ha habido esta semana una situación un poco normal dentro del mundo, ¿no? Y bueno, ha hecho una cuestión importante con colocar el entrenador y bueno, nosotros. Yo me gusta preocuparme del equipo y del análisis de los que tiene, si no la mejor, una de las mejores plantillas de la categoría y estoy seguro que al final va a estar entre los cuatro porque por club, por historia, por plantilla, yo creo que debe estar bien. Pues la verdad es que el partido ha tenido dos fases para mí en los primeros 25 minutos, donde yo creo que el equipo ha hecho un fútbol bastante bien, donde hemos tenido ocasiones de gol, el primero. Y a partir de ahí han empezado otra vez, pues yo creo que los nervios. Demasiados errores en el pase y eso al final te crees de primero. Y el empate, pues la verdad que nos hace un poco de matar, pero de crear más inseguridad. Entonces, como aquí la situación así un poco incómoda, pues el jugador no lo toca. Yo creo que han hecho un esfuerzo tremendo y creo que para mi gusto. Después de toda la ocasión que hemos tenido, jugando mal, pues el resultado del empate que se me gusta. Es que esto es como todo, creo que el equipo está habituado a un tipo de juego que nos hemos intentado de cambiar. Ha estado bien, como tú bien dices, en los primeros 25 minutos. Y a partir de ahí, cuando se pierde el balón, la gente empieza a desconfiar un poco de lo que se hace. Y el hecho de que te haga un gol, pues que todavía te queda más inclusivo, más inseguridad. Bueno, la verdad, tú puedes conseguir exactamente igual. Y yo creo que ha cambiado o modificado algún elemento, pero no es que haya sido definitivo. O sea, yo creo que le hemos facilitado por otro lado de poder. Creo que lo que deberían tener que intentar es inculcar a los jugadores. Yo creo que aquí el único que está pagando los platos rotos en este caso lo mejor es Paco, que yo creo que quiere mejor bien para el Leganés, creo que lo ha demostrado, firmando los futbolistas ejemplares. Y en este caso, pues bueno, a lo mejor me toca a mí, pero aquí estoy. Yo voy a seguir con la mía, mi trabajo, a seguir con humildad y a conseguir el objetivo de Leganés que queda arriba. Eso no, para mí, en el mundo del fútbol, la tenemos en cualquier masquillo. Entonces, hombre, estoy dolido por la boca rota. Sigo al que me voy a ir a mi casa muy tranquilo por haber estado bien alta, pero yo creo que la gente trabaja fenomenal. El grupo lo veo muy comprometido y lo único que, bueno, que ellos sí ven, que creo que necesitan el apoyo de su afición a pesar de todos los problemas que ha habido la semana anterior. El fútbol es que es muy extraño. Si juegas desde atrás, resulta que juegas desde atrás. Si le pegas para arriba, la gente dice que no le pegas para arriba. Todo el mundo tiene que ver la verdad en esto del fútbol. Nosotros vamos a tener una idea y la vamos a llevar a cabo hasta el final. Lo que pasa es que hay que saber elegir o tomar decisiones correctas en cada momento. Y bueno, los jugadores son personas y se pueden equivocar. Bueno, lo que tenemos que hacer es recuperarlo un poco en el estado anímico, que es lo más importante. Porque yo creo que, bueno, es mejor que yo, porque yo no conozco el disfrutado de la vez. Pero bueno, ya me he informado a través de la afición, los pocos amigos que han podido echar aquí, que son delicios tan importantes. Ahora mismo es más importante para recuperar ahora y que la gente pues, tiene ganas de darle la vuelta a esta situación, porque yo creo que hay equipo suficiente para salir de estas pocas cosas que llevamos ahora mismo enseguida. Estamos intentando de firmar a un jugador para hacer una plaza libre, entonces luego yo creo que hasta el 31 de enero, que es 12 de la noche, esperamos que haya un futbolista para ayudarnos. O sea, yo poca trayectoria con el entrenador, sé que la gente es muy desconfiada con el trabajo de la familia de Detalle. Como jugador he defendido todas las categorías, de frente a tercera. Con el Hércules llegué en el año cuarto. Defendimos a la división. Lo importante es el empleo. Es ser campeones porque lo que vamos a buscar. La liga mundial. Y pues a lo mejor ahora nos pega, ¿no?